Señoras y señores, vamos a presentar a alguien que la verdad es una leyenda contemporánea. Fuerza, dureza, pero sobre todo corazón. Él es Siri Orlando Salido. Bienvenido el campeón con aplauso. Bienvenido este que le ganara a los Manchencos, que les duela. Siri, bienvenido, le damos la bienvenida, dejamos que se siente. Ahora sí, señoras y señores, vamos a presentar a un diputado de Tijuana. Dicen que el Tijuana es la capital del boxeo. Que venga y nos cuente el señor Eric Terrible Morales. Le damos la bienvenida, señoras y señores. Quedan manos de mi compañero Jair Mora para la entrevista. No, oh, me presentaron como diputado, yo también era diputado. Saludos a todos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta conferencia de prensa para la exhibición que se tomará a cabo este fin de semana. Obviamente, Orlando Salido, Eric Morales, dos leyendas que tenemos. Muchos de ustedes lo recuerden por sus batallas que han tenido durante su carrera. ¿Cómo no se los puede olvidar? La derrota que le dio a Lomachenko, más peleas que tuvo Orlando Salido, que muchos nos podemos recordar. Obviamente, otra leyenda, Eric Morales, bastantes batallas que también tuvo. Todos nos recordamos sus batallas y por una vez más los podemos ver este sábado. Ya sabemos, los boletos están a los precios de 30, a 50, 70, 100 dólares y a 130. Los pueden comprar en las páginas de web de buyerstobe.com. A Tiquetón.com, Ticketmaster, igualmente en Gomas Western Wear y Mesquite Rodeo Box Office. Soy su servidor, Jair Martínez. Estamos aquí, obviamente, como dijo Mario, en el Sweat Boxing Gym, localizado en Irving, Texas, por lo que están viendo por las redes sociales y digitalmente. Le queremos dar gracias primeramente al presidente del Boxing Showcase, José Miguel López, y el vicepresidente Héctor Vázquez por la oportunidad y también el privilegio de tener estos dos leyendas que los vamos a ver este sábado. Ya estamos, como le dije, a 4 días de este evento de Morales contra Salido. Se tomará a cabo en Mesquite Arena en Mesquite, Texas. Habrá una cartelera llena de bastantes púgiles. Sería 9 peleas en total y cada uno va a enseñar sus habilidades. Obviamente tenemos aquí el evento que va a tomar a cabo. Y por $21.99 pueden comprar la pelea por Fight.tv. Será por digital y obviamente si no pueden ir, lo pueden ver por esa página. Igualmente se pueden contactar con The Boxing Showcase para que lo puedan ver en sus plataformas. Y bueno, pues para dar la introducción, pues yo creo que no va a ser igualmente lo mismo como hizo Mario porque dijo que son como diputados, pero primeramente quiero dar la bienvenida a Orlando Salido. Con pues obviamente 44 victorias, 14 derrotas, 4 empates, como digo, una leyenda en el cuadrilátero, igualmente afuera, que todos podemos decir que le damos bastante respeto. Le quiero dar la primera bienvenida y que nos dé unas palabras a Orlando Salido. Buenos días, tardes a todos ustedes. Bueno, pues ahorita pues vengo con los colores. Con apoyo a toda la ciudadanía de Ucrania, por lo que está pasando, oremos por la paz, por mi amigo Lomachenko, los Vitalis Klitschko, que también están en esa ardua guerra que tiene planteado el país de Rusia hacia ellos y todo el apoyo y moral de nosotros hacia ellos. Y bueno, pues... ya estamos aquí, pues viéndonos las caras, yo y mi amigo Eric el Terrible Morales, pues sabemos que ya la gente tiene ganas, porque se ha propuesto varias veces esta pelea y gracias a Dios hoy ya falta poco para que se lleve a cabo y vamos a hacer una pelea buena, él ya sabe. Hay que darle, pues, nos preparamos para brindarnos a ustedes y hay que brindarnos a ustedes para que se vayan muy bien, con buen sabor de boca, como se dice. Mira, ya ves usted. ¡Está nervioso, Siri! No, se me rebaló esta madre. Y bueno, agradecerle a todos los organizadores pues, que se han esforzado por las cosas que han pasado anteriormente y
estamos, comprendemos que han sido cosas de fuerza mayor, pero aquí estamos para echarle para adelante y brindarnos de toda la gente de aquí de Texas. Bueno, aplauso para Orlando Salido. Bueno, de otro lado, pues, obviamente, como les he dicho, una leyenda, un guerrero, igualmente como Orlando Salido. Eric, el Terrible Morales, con 52 victorias, 9 derrotas durante su trayectoria en el boxeo. Eric Morales, pues, un privilegio tenerte aquí en Irving, Texas. Igualmente, pues, todos estamos listos para escuchar unas pocas tus palabras. Igualmente, ya ansiosos de verte el sábado. Tal, buenas tardes. Ando estresado porque Pichi Siri me ha estado haciendo bullying, que me va a madrear. Pero bien, contentos de estar aquí. Vamos a trabajar un ratito. Tantos años de experiencia y de capacidad que hemos hecho a través de los años boxeando para ustedes en grandes carteleras. Una exhibición agradable para ustedes. Ya, como ya ven, el Siri está un poquito... En forma. Listo. Vamos a ver que a ver si lo puedo contener porque es bravo el Siri. A ver si no me madrea. Bueno, un aplauso para Eric, el Terrible Morales. Bueno, como siempre, la última vez que vino, cuando hicieron su workout aquí, muchos estaban esperándolo. Obviamente aquí tienen más aficionados que están listos para hablar con usted, tomarse una foto. Pero antes que lleguemos a eso, también igualmente les quiero recordar que los boletos están a $30, $50, $70, $100 y $130. Si no los puede comprar, pueden ordenar esta pelea de pay-per-view por Fight.tv. Sencillamente, hay una aplicación que se puede entrar. Todos tenemos teléfonos smartphones, por decir, y lo pueden agarrar fácilmente y no se olvida de apoyar todos los peleadores que están alrededor del Metroplex. Y bueno, le quiero hacer una pregunta a los dos ya para arrancar esto, bien sencillos. Quiero empezar para preguntarles cómo se formó esta idea de hacer esta exhibición entre ustedes dos. ¿Se llamaron? ¿Tuvo la oportunidad del Boxing Showcase? ¿Cómo fue esta oportunidad? Empiezo con Orlando. Bueno, con esta va a ser la segunda vez que nos vemos las caras arriba del ring, el Terrible Morales y yo. Primeramente hicimos una exhibición ahí en México, en Ciudad Obregón, Sonora, ahí por un diputado que le hizo que amarrara una pelea contra mí y estuvo ya aferrado y que hasta se quería subir él, porque nosotros no queríamos aceptar, pero bueno, yo pues... estábamos viendo cómo se ponía el asunto, pero estoy contento de volverme a subir el ring. He entrenado para esta pelea con mi amigo porque el otro día me madrió el cabrón. Ahora va la mía, como dicen, no, vamos a trabajar, vamos a hacer un buen trabajo para el gusto de todos ustedes. Nos vamos a mostrar, tenemos experiencia, sabemos trabajar, sabemos hacer las cosas y ese día lo van a ver. Muchas gracias. Sí. Bueno, la pregunta igualmente para Eric Terrible Morales. Esta oportunidad que se presentó una vez, bastantes peleas que ha estado. ¿Qué fue su primer pensamiento cuando dijeron, queríamos que regrese una vez más para esta exhibición? Sí, bueno, inicialmente han sucedido algunas circunstancias, ¿no? Varias cosas para poder llegar aquí. Algunas muy desafortunadas la última vez. Pero bueno, finalmente estamos aquí con ganas. Con el gusto de volver a subir al ring y esperemos que a la gente le pueda gustar lo que hacemos, ¿no? No es la misma dimensión del pasado de una pelea profesional, pero pues el Siri siempre se encarga de que esto se haga difícil, así que vamos a echarle muchas ganas y esperemos que lo disfruten. Okay. Bueno, obviamente como dijo que pues la etapa no es lo mismo como hace 20 años. El campamento, por decir, el entrenamiento para los dos. ¿Cómo ha sido esta vez? Si quiero que me digan un poquito más esta vez el entrenamiento. ¿Qué han hecho? ¿Han corrido sus millas? ¿Han puesto sus millas? ¿Han estado dentro del cuadrilátero? ¿Quiénes son sus compañeros de sparring? Me imagino que es Munguía, ¿verdad? Empiezo con... No, mira, fíjate que te voy a ser bien honesto. Yo no he hecho sparring porque es muy complicado para mí subirme al ring y lo hago con mucho cuidado porque ya la edad que tengo no creas que es fácil. Sin embargo, no debe haber problemas. Yo creo que
lo que bien se aprende no se olvida, manejar la distancia arriba del ring, intentar hacer muchas cosas arriba del ring, es complicado, es difícil a mi edad, por el tipo de boxeo que tenía, pero vamos a intentarlo, hacerlo bonito, agradable para ustedes. Conozco bien al Siri y lo que he hecho es suficiente para estar ahí arriba y esperar que no me arranque la cabeza de este pinche. Pero bien, va a estar bien. Bueno, la misma pregunta, Siri, ha salido. ¿Qué fue la preparación esta vez? Pues todos quieren saber, igualmente, para prepararse para este sábado. Bueno, pues como te dije anteriormente, pues ya peleamos una vez, tuvimos una exhibición y pues ya nos conocemos, sé por dónde le duele, sé por dónde le vamos a llegar. Y estuvimos ahí preparándonos, ahí golpeando el costal, corriendo algunas millas para estar en forma para esta pelea, para brindarnos, ¿no? Bien, más bien para toda la gente, que para que recuerde esas peleas que pues que di yo, Orlando Siri Salido, que dio Eric el Terrible Morales, que viven esa emoción, no tan fuerte como dicen, pero ahí para que estén todos ahí en la sintonía. Bueno, continuar con eso, obviamente es una exhibición, pago por ver, pero quiero que sea honesto, Terrible, ¿cuáles ventajas usted cree que usted tiene sobre Orlando Salido ahorita? Porque yo siento que él tiene más el ánimo ahorita que él. Usted dice, yo creo que él va a venir al 100, yo nomás quiero pasármela bien, darle un buen espectáculo a la gente, pero ¿cuáles ventajas usted tiene sobre Orlando Salido llegando este sábado por la noche? Bueno, no, lo que pasa es que yo me baso más al margen de lo que él puede hacer, que es un gran campeón y es un peleador difícil, complicado, que siempre va hacia enfrente tirando golpes. Y bueno, me muevo, manejo la distancia bien, usamos pues golpes contra golpes, buscamos la idea, ¿no? Y aunque sé que es difícil el Siri, y es bravo, pero bueno, pues vamos a acoplarnos. Al final del día siempre nos hemos acoplado a trabajar, entonces no debería ser problema. Y Siri es fuertecito tirando golpes, así que hay que aguantarlo un poquito en el tú a tú. Siri, pues obviamente la misma pregunta para usted. ¿Cuál ventaja usted tiene sobre Eric Morales llegando el sábado por la noche? Bueno, pues ventaja no tenemos ninguna. Yo creo que estamos iguales, tenemos la experiencia, sabemos trabajar, sabemos cómo hacerle, cómo ir conteniendo uno a otro. Pues lo que nosotros queremos lograr es que sea una pelea buena, del agrado de todos ustedes, que ustedes la disfruten, que nos recuerden como nuestros mejores tiempos, y eso queremos llegar a hacer en esta pelea. Me imagino que pues entrando al cuadrilátero el sábado por la noche, las ansias todavía están ahí, la adrenalina, podemos decir que todo está ahí. ¿Y cómo se sentiría el apoyo de la gente que ha estado aquí para verlos una vez más? Pues mira, es complicado, ¿no? Es complicado, porque realmente uno puede tener muchas ganas de estar ahí arriba, pero también respeto y admiro a todos los que se suben, porque al final del día esto no es fácil. Subirme de nuevo me causa emoción, sí, pero también, ay, no creas. Yo sí. Yo creo que para cada una de las peleas que hice, entrené mucho, 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 trabajé mucho, 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 hice mucho esfuerzo para cada una de ellas. Y prácticamente es complicado, porque físicamente me cuesta mucho trabajo. Al grado que me ha tocado, no sé si alguien le ha pegado la tal ciática. Entonces, cosas como esas, que estoy lastimado de la espalda, que estoy lastimado de varias partes. Pero puedo trabajar a gusto, puedo trabajar un ratito. Si tengo que calentar mucho, tengo que hacer muchas cosas para poder subirme. Es complicado, pero pues esperamos que valga la pena. ¿Y su pregunta? Bueno, yo también, como Eric, pues en su tiempo, pues él volvió y sé que eso es difícil. Yo también me he propuesto volver a pelear profesionalmente, pero me pongo a entrenar y se me quita rápidamente. se me quita las ganas, no las ganas, no, sino la onda, porque es un deporte muy duro, que tiene que prepararse muy bien, hacer dietas, hacer trabajar al 100%, y la edad pues
sea lo que sea, va mermando cada vez más. Y pues uno tiene que comprender que el tiempo de uno, pues, ya pasó, ya no está para enfrentarse a esos jóvenes que vienen con todo a sacarte la cabeza, como dicen a ellos triunfar, como lo hacía uno cuando iba empezando también. Y bueno, pues, hay que hacer las cosas bien y seguir para adelante. Y últimas preguntas. Como bien saben, si están conectados al boxeo a nivel mundial, sabemos que Eric Morales también es un entrenador de Jaime Munguía, un pugil que llama mucho la atención. Ahorita tuvo unas peleas brevemente, lo vamos a ver durante este año. Lo que le gustaría preguntar a Eric Morales es, ¿cómo es la etapa ahora de ser entrenador? Igualmente, de Jaime Munguía. Ay, eso sí la disfruto más. Nomás diciendo, ¿no? Pero, sí, nomás ordenando ahí cómo hacer. Pero mira, muy bien, muy bonito, porque al final del día, de alguna u otra forma, siempre quedamos atrapados en el boxeo. Siempre intentamos dar el siguiente paso, que es difícil y complicado dejar de pelear y transportarte a hacer algo más del boxeo, y en este caso entrenador. Es una etapa, pues, diferente, igual pero diferente, y te explico por qué igual. Porque pues tengo que ir a los campamentos, tengo que estar encerrado en las alturas allá 2 meses pasaditos, pero al final pues no tengo la responsabilidad de hacerlo yo, sino observar cómo lo haga, y mi responsabilidad es diferente. Es estar viendo que las cosas se hagan en tiempo y en forma para que Jaime llegue bien preparado, y me siento muy contento de estar participando con un joven entusiasta que tiene ganas de lograr algo en el boxeo, que va bien, que es muy disciplinado, que le echa muchas ganas, y que hoy mismo tiene la oportunidad de ser un gran exponente en México, ¿no? De México para el mundo, porque estamos a punto de cerrar la pelea con Charlo. Finalmente no se cerró porque las televisoras no se pusieron de acuerdo con el tema de quién iba a ser el pay-per-view. PBC quería que fuera Showtime y nosotros queríamos que fuera DAZN. Era algo lógico, porque al final del día las televisoras son quienes apoyan para que los eventos se den. Y Jaime, quieras o no, aunque no sea el campeón, es un fuerte talento que llena las arenas. Y pues con todo respeto, Charlo no, pues nomás en su casa lo ven, entonces es complicado. Y no quieren entender esa parte. Total, no se dio la pelea. Esperemos que pueda ser mandatoria dentro de muy poco, porque Jaime es el número uno del mundo. Y finalmente que se dé, pues ya va a estar padre. Y llegar a ese tipo de retos y enfrentar ese tipo de retos como entrenador, pues siempre es agradable estar en otra etapa de como persona del boxeo. Pero siempre es emocionante estar en cualquier parte del boxeo, ¿no? Siempre es agradable, porque lo disfrutas, estás ahí, sigues viviendo de lejitos, detrás de la esquinita, ¿no? Pero de una forma diferente. La verdad, yo me siento muy emocionado por ser parte del equipo de Jaime, y me siento muy contento y bendecido por tener esa oportunidad de seguir en el boxeo. Cuando se anunció eso, brevemente, como hablando eso, lo de Charlo, se anunció y pues muchos aficionados dijeron, pues si no Charlo, pues rápidamente nos va a decir, muchos querían saber, ¿cuándo será próximamente que podemos ver un guía? Porque hablé hace un par de semanas con él, dijo, pues sí, quiero estar activo este año, no sé si en el verano o en septiembre, obviamente, pero lo podemos ver de regreso. No tiene una idea exactamente para que la gente esté un poco conectado con eso y lo apoyen. No, en realidad sí, no te sé decir mucho, porque al final quien decide sus próximas peleas son Golden Boy y Sanfer. Entonces en realidad yo nomás me encargo de entrenarlo. Me piden opinión de lo que yo alcanzo a ver del futuro, de los peleadores que están listos para enfrentar. Esto es mi opinión, pero al final yo no decido. Bueno, una vez más, para todos los que están en casa, que están viendo esto, y para los que van a asistir y no pueden asistir, les voy a dar un recordatorio que el evento se puede ver por Fight.tv. El costo sería $21.99, sería un pay-per-view. Igualmente los boletos los pueden agarrar por buyerstobe.com, por ticketon.com. Y antes que le dé el micrófono a Héctor Vázquez, el vicepresidente de The Boxing Showcase, les quiero dejar con última pregunta a los dos.
qué es lo que podemos esperar el sábado por la noche, qué le podemos prometer a los aficionados que vayan a verlos esta vez, este sábado. Nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien, vamos a recordar destellos de grandes momentos y espero que el pinche Siri no se aproveche de mí. Misma pregunta, Orlando. Pues a disfrutar, pues somos gente que queremos, que amamos el boxeo y que queremos recordar las grandes noches, los grandes momentos que vivimos, tanto Eric el Terrible Morales como Orlando el Siri Salido, dos campeones mundiales, ahí midiendo fuerzas y que gane el mejor, nada más hay que darle para adelante y que toda la gente lo disfrute. Ahora voy a abrir la oportunidad para los que tengan preguntas, los medios de comunicación, igualmente los aficionados. Vamos a tomar al menos unas 3 preguntas ahorita. Sí, está uno de atrás. Y si lo hacen en inglés o en español, también yo lo puedo traducir. Sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros una noche. ¿En qué momento les cayó el 20 que pudieron ser campeón mundial? A los dos. Fíjate que, pues, digo, sí es un sueño cuando eres peleador, pero no es algo como que lo visualices con tanta facilidad, porque lógicamente es un camino largo por recorrer, es difícil visualizar si puedes o no puedes, pero yo creo que hay peleas que te dan la oportunidad de soñar ya más en serio y en realidad de que puedes lograrlo. Ejemplo, nosotros hay un programa que se llama Ruta del Boxeo en la ciudad de Tijuana, y el día de ayer me invitaron, y ayer me invitaron allá en Tijuana y fui, estuve ahí, y hay una pelea muy en particular contra Enrique Júpiter, que era el número 5 del mundo, campeón nacional, disputamos el título nacional de México, y esa pelea, muy en particular esa, me daba la oportunidad de soñar de esa parte, ¿no? De creer que podía lograrlo, porque era un peleador muy fuerte que le había pegado a la mayoría de los grandes talentos mexicanos, y entonces era un fuerte prospecto a ser una gran estrella. Y enfrentarme a él, yo con tan solo 14 peleas, para mí era un reto importante, y sobre todo que él era un noqueador. Y entonces, después de ganar esa pelea, yo sentí que sí tenía, que yo creía, ¿sí me explico? No sé si me vais a entender, que yo creía que sí podía llegar a ser campeón del mundo, o por lo menos así lo visualizaba en ese momento, ¿no? La misma pregunta, Orlando. Sí. Bueno, yo empecé en el boxeo porque no tenía, desgraciadamente mi padre falleció y mi madre se volvió a casar y quedé solo con mi abuela, y empecé a boxear porque era peleador amateur, me debutaron así sin entrenar, pues me iban a dar una ferecita, pues uno tenía que sacar para las tortillas y para los frijoles, claro. Y bueno, pues fui, perdí la primera pelea. Volví, me puse a entrenar y ya gané como 2 peleas, 3 peleas, y así seguí queriendo subsistir, para todo para mí, para la familia que tenía, con mi abuela y todo eso. Perdí varias peleas, fue difícil mi primer inicio de mi carrera, perdí muchas peleas porque no me preparaba, no entrenaba. Luego me vine aquí a Estados Unidos, me crucé por ahí, por el cerro, como se dice, de mojado. Y ahí empezamos a darle. También, cuando llegas a Estados Unidos, pues las promotoras que tienen a sus peleadoras, a su establo, pues te quieren cinchar rápidamente, te llaman unas de 4 días para que pelees, pues no te han ni preparado ni nada, pero como uno necesita dinero, tiene que aceptar las peleas. También acepté la primera pelea, pero perdí también esa pelea, y bueno, me regresé a Tijuana porque hice que mi esposa viniera de Obregón a Tijuana. Me salí como si tuviera papel y llegué, salí por la línea. Salí por la línea. Con la puerta grande. Con la puerta grande. Salí, compré unos taquitos al pastor porque está muy bueno en Tijuana, ya comí.
Y al otro día vengo por, brincando por el cerro con mi esposa. Y bueno, gracias a Dios pasamos bien rápidamente, gracias a Dios, porque no tuvimos muchas dificultades. Cruzamos y bueno, y ahí empezó mi carrera. Tenía un dinerito ahorrado y dije, con esto me voy a aguantar. Me voy a poner a entrenar, con esto me voy a aguantar para hacerle. Y me puse a entrenar y los promotores, los matchmakers, como se dicen, los que hacen las peleas, pues ahora sí, no, pues aquel vamos a agarrar, aquel ni entrena ni nada. Y bueno, ahí le empecé a dar la sorpresa porque ya estaba preparado y me hablaban una semana y vamos, y yo iba a pelear y ya llevaba condición, ya llevaba todo, y empecé a darle la vuelta a todo. Empecé a tumbar invicto, empecé a tumbar a varias gente que de las promotoras, y hasta que dijo la promotora, dijo Topran, no, hay que unirnos al enemigo. Me firmaron. le tumbé como 10 peleadores, que era muy buen récord, ¿no? Pero uno de arriba, ¿sabes? Sí. Es difícil, bueno, para mí fue más difícil llegar a las grandes peleas, pero yo siempre soñaba en hacer algo en el boxeo. Sabía que iba a ser difícil recorrer todo este camino. Nada es fácil, porque necesitas a alguien que te apoye, pues un promotor que esté contigo, que te esté consiguiendo tus peleas, que te dé las fechas para pelear y estés preparado para ello. Y bueno, pues, como se dice, a chingazo, fui aprendiendo que tenía que estar listo y llegaron las peleas grandes, las peleas buenas. Pues peleé contra Juan Manuel Márquez, desgraciadamente pues perdí esa pelea, pero yo sé que pude haber hecho algo más, pero respeté mucho a Juan Manuel Márquez, porque Juan Manuel Márquez ya había peleado la primera vez con Pacquiao, era campeón mundial y todo eso, y lo respeté más. Y a lo mejor si me hubiera aventado, otra cosa hubiera pasado, pero el hubiera no existe, ni modo, no se hicieron las cosas. Y bueno, en la siguiente oportunidad que me dieron, pues dije, ahora sí, todo o nada, toda la carne al asador. Y bueno, peleé con el Fantasma Guerrero y le pegué una buena, le gané, que desgraciadamente me desconocieron el título mundial de la FIB, porque di positivo un esteroide, pero que no se comprobó nunca, porque un examen dio positivo y uno negativo, en el mismo día los dos, uno antes y uno después. Y bueno, no me regresó en el título, y ahí estuve también otra vez batallando, picando piedra tras piedra. Me dieron una oportunidad por el título mundial en Ciudad Obregón, en mi casa, y pues tiene que ganar, ¿no? Y bueno, sí gané, gracias a Dios. Pero la primera pelea, pues me ponen puros leones, me echaban, pues, puros leones. No me descansaban ni un poquito, ni nada de eso. No, que con Gamboa, bueno. Ya, pues, desgraciadamente, pues, perdí con Gamboa. Y de ahí, pues, la siguiente oportunidad que me dieron, ellos estaban preparando una pelea de Gamboa con Juanma López. Me dieron una oportunidad con Juanma López para que me ganara a mí también y hiciera esa pelea por mucho dinero. Pues dije, no, esta es mi última oportunidad, dije. Puerto Rico, ahí pues hay que matar para ganar. Y bueno, me preparé, esa sí me preparé a tope. Lo bueno que me avisaron con tiempo, ¿no? Ajá. Era, como 3 meses estuve, pues tenía que bajar de peso y todo eso, y gracias a Dios se lograron las cosas. Me preparé